ceiling shown in this is Key Fork. This promontory overlooks the North Fork of the American River, which is visible below the right side of the stream. At this point, the river is about 1,800 feet below the track. Early day pasture creatures were found here. The riders were invited to see, train, and enjoy the spectacular view. By the way, this is the same river we crossed after we departed from the Sacramento Depot. Sierra Nevada de Reno, ya. ¿No? Dice que este es el río americano, American River. No sé, el que pasamos ahorita. ¿El río americano? El que pasamos ahorita se llama American River. Oh, ya pasamos al American River. Ahorita que estaba hablando, estábamos mirando uno. Ok. Es la Sierra de Nevada. Americana. Rumbo a Reno. El río americano. Río americano, rumbo a Reno, Reno, Nevada. Esta es la bonita vista, mira nomás qué chulada. El cañón de American River. ¿El qué? El cañón de American River. El cañón de American River. Ok, apréndanselo porque no lo van a volver a ver. Solo que vengan en tren. Solamente que vengan en el tren. En el burro no sube para acá. El carro tampoco, solamente el helicóptero. Okay. No, no más que. Nos dieron muy poquita. ¿Y no tenemos que ver algo más y además? Nos dieron muy poquita quebrada. Bueno, pues venimos en busca de la nieve, pero no la hallamos. Apenas empieza a aparecer. Empezando con la nieve de limón, que es la que siempre aparece allá en las montañitas. Allá vamos para las nieves, en las nieves del Kilimanjaro. Y unos puros pinitos, puros pinos, y allá en el fondo del American River. Ahí está. Es que se nos atraviesan muchos pinos. Pino tras pino. Pero aquí vamos tomando todo. Las ramitas. Vamos a poner muchos cuadros. Parte del tren. Quiero salir. Esta rosa, mira nomás. Volteatela a ti misma. Ahí está Juan. Quién sabe si me mire, pero después miro. Después me miro. Cañón azul, dice. Aquí se llama el cañón azul. Vamos a ver el cañón azul. Yo todo le miro menos lo azul del cañón. Este es el cañón azul. No sé si después miren para abajo. Bonito. La nieve. La nieve, nieve de limón. Pero ya nos taparon. Ahora sí hay.
Llegamos a la nieve de limón porque es la única que hay. Parece chocolate. Está muy escasa. No son las piedras. No, chocolate no hay. Chocolate con vainilla. No, no, son las piedras. Lo que pasa es que no. Como ahora no ha llovido mucho, no hay mucha nieve, así es que. A lo mejor ya para acá. Pensamos traer buen video, pero está muy pobre. Maybe para el otro año. Así es que. Allá en las partes de abajo se ve una poca de nieve. Allá sí. Como pueden ver, está muy pobre de nieve ahora. Hasta los pobres pinos están secando. Un poquito de nieve. Allá hasta lo más alto también hay un poquito. Toda la que podemos conseguir en todo el trayecto. Por lo alto y nada de nieve. Ay, ay, ay. Ay, mamá. Bueno, está la nieve que podemos llevar para allá. Ahí está abajo. Cayó para abajo la nieve. No hay nada. Puro poquito, 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 poquito. No hay para el otro año. Mira, ahí va el Highway 80. Ahora mi compadre, mira. Ahora sí encontramos la nieve de limón.
Esta es la de fresa. Aquí está la de chocolate. Vainilla. Tutti frutti. Ahí está. Todo el valle. Todo el valle central de San Joaquín. No, de no, Nevada. No, no es de San Joaquín, no, no. De Nevada. De Nevada, por la nieve. Bueno, sí. Nieve de chocolate. Ahora, arriba, para arriba. Ahora sí está bonito. Arriba. Ahora sí están viendo, Que ahí no hacían que nadie. Arriba y para abajo y para todos lados. Aquí estamos, ahora sí, estamos en Nevada. Cuando vemos la nieve ya sabemos que es Nevada. Dijera Lisandro, wow, mucha nieve. Luque, Luque. Nieve, nieve y más nieve. Pero mano izquierda. Una presa, pero mano izquierda, no lo podemos ver. Pura nieve, aquí sí está bastante nieve. Pershing Gold. Mr. Gold had a heart problem. He knew it.
Despite that, he worked 48 consecutive hours during the rescue effort. 2 days after the rescue effort was completed, he searched on 3 and 5 to be part of that. Sigue y sigue y sigue la nieve. Soleado, soleado y bonito. Sólida. Nieve de limón y agua de horchata. Bueno, sí, ahí están viendo al el general. Qué como grande de rino. Thank you.
Oh, okay, well, maybe that's, well, maybe that's what it's called. Accommodates a growing number of trains traveling this route. We will soon enter a 2-mile-long tunnel built back in 1924 and to known to railroad people as the Big Hole. While in the tunnel, we will begin to descend to the east side of the mountain range into the Truckee River Valley. At a speed of about 30 miles an hour, it will take us 4 minutes to clear the tunnel. The park is located at the east end of the lake. Theodore Judah, the engineer who surveyed the western portion of the Transcontinental Railroad, faced a real challenge at this point on the route. The town of Truckee is just a couple of miles from here, but to get there, the rails need to be down at lake level. Judah's solution was considered one of the great engineering marvels of his time. In just a few minutes, we'll enter a tunnel and our train will be making a sweeping right turn. We will exit the tunnel on the opposite side of the mountain that you see off to the right side of the train. And we will be in an area known as Coldstream Valley. Our train will work its way down the western side of the valley, gradually descending in the process, then make a wide sweeping turn at what's known as a horseshoe curve, and exit the valley along its eastern side. By the time we exit from Coldstream Valley, we have dropped about 700 feet in elevation from where we have been while overlooking Donner Lake. As we exit the tunnel, look across the valley to your left, and down below you will see the track we'll be on in just a few moments. By that time, the town had 14 motor-built operations, and this town was wild and lawless, with countless homes. And as many western towns, fire was a common threat, and forced the government to set back to 1874. Truckee. Yeah.
¿Eh? Es Truckee. Truckee. Aquí es. Esta es la ciudad de Truckee. Truckee, Truckee. Es una paradita el tren. Pequeña ciudad de Tracy, Nevada. Ciudad tranquila en medio de la nieve. Pintoresca, bonita. Reno will be 1 hour. Thank you. You're welcome. Reno in 1 hour. So anyway, ¿qué estamos saliendo? La maquinaria con la que mueven las nieves, como cuando la hay demasiada. Como los chiquitos tuyos que tienes. Y vende las piedras para que no se resbalen. La leña para que no tengan frío. Bonita casita. Bonita, bonita. ¿Sí? No sé dónde lo traen, no lo hay. Toda la maquinaria para mover nieve. Aquí viven de la nieve, comen nieve, almuerzan nieve y cenan nieve. Almuerzo, comida y cena. Nieve de limón, de fresa y en la noche calientita de chocolate. ¡Qué hora! Vamos a pasar por un puentecito. Un puente. Puente. Va para arriba.
en automóvil, carro, camión, burro, caballo. El río Truckee. ¿Eh? El río Truckee. El río Truckee. Truckee, lo que Truckee, aquí lo Truckee todo. Este es el río. Hello, ¿quién habla? Belia, habla Rosa, ¿me llamaste? ¿Qué fue eso? ¿Me llamaste? Pues estaba tu número aquí en mi teléfono. ¿No me hablaste? ¿Qué parece? Ya. Oh, pues entonces diría, ¿desde cuándo estará ese número ahí? I'm sorry I didn't get back to you. I'm doing good. I'm doing okay. Yes, I'm okay. Right now I'm in Reno. I'm in Reno. This is el Reno. Río Truckee. Truckee. So. How's your brother, mija? Cruza la ciudad de Truckee. ¿Qué? Bonito, agua cristalina. Nos va a hacer un baño una horita. Ajá. Esto que sale uno riendo, pero pues, ¿qué más da? Bien bañado. Con sabor a nieve de limón, de fresa y de chocolate, qué bueno. Ya me dijo Lupe, I know. Bonita, bonita vista. Y estamos en el final ya de Truckee. Pequeña ciudad de Nevada. Sí. Una vista bonita. Ajá. Hermosa vista. Beautiful. Dijera yo. ¿Y luego? Ya llegaron las nieves de enero, yo vale. Ya se fueron las nieves de enero. Y llegaron los lobos de mayo. Cero. Yo vale, aquí estamos todavía. El río otra vez. But is he gonna do it now? Now he will. Que viene otra vez. Agua cristalina bonita. Ya se nos va a perder. Oh. Se le olvida. No quiere. Aquí le llevamos saliendo para hoy en el tren. Y le dije al hombre que le pitara para que se viera. Mira nomás que bonito. Este es el río. Agua que va a dar a Lake Tahoe, uno de los lagos más profundos del mundo. No, we're just getting there right now. We're still on the train. Acá hay mucha agua de todos los cerros. We're gonna stay 3 days until Tuesday. De todos los cerros, todas las montañas. So we're just getting there. Es agua limpia, cristalina. There's a little snow up here, pero it's not cold. It's not like the sun's out. Yeah. Hace muchos años, mucha gente quedó rica. From Sacramento.
We went to Los Baños, a Sacramento, in a bus, and then from Sacramento to Reno in the train. It's nice, it's a nice trip. Yo creo que fue donde hicieron los casinos. Tanto dinero. I know, but me and Juan can't drive at night. Yo y Juan estamos ciegos. So we have to take other ways. But we get there. But we use our imagination, but we get there. Yeah. So it's kind of slow, but we're getting there. So I'm just. Oh yeah, I'm a little better. I'm not, you know, I'm not completely recovered, but I need more rest. But this isn't too hard for me. Not strenuous. I can just rest. So say hello to your mom when you see her, and I hope Raúl gets better. And I'll call you later to see how he's doing. Okay. Terminó la nieve. Same here, but I will. Okay, bye bye. Okay, bye bye. Hi, Luis. Cruza la carretera que va para arriba. Y nosotros todavía nos falta buen ratito. Camínale. Anda temblando las manos. Hablaron mal y porque ese pozo del deseo. Te avientas una moneda aquí y ganas miles de dólares. Man, la avientas para atrás y pides un deseo. Ahí está el pibe. ¿Vamos? Vamos, un ratito. Ya está grabando. Ok. Pues di algo. ¿Ya? ¿Al rojo? Esta es la entrada del Dorado. Ahí está la muchacha, ahí está la muchacha. Mira. Adiós. Bye. Ay, es que vengo bajando las escaleras. Este es uno cada vez que compré, no sé, no lo puedo llevar, aquí lo voy a bajar, ¿qué le hago? No puedo. El camarón, mira. Chua, chua.
puente luego de quemaron aquel. El metro de mero, mero. El barquero dice que será, será la música. The railroad found trucking to be an ideal place to add helper engines to assist westbound trains in the climb over Donner Summit. During the winter months, Truckee serves as a base for the snow removal equipment used to keep the tracks over the mountain free of snow and ice. Today, Truckee is a center of an extensive recreational area, both for winter and summer enjoyment. The elevation in Truckee is 5,900 feet, and the town's population is approximately 16,000 people. Esta es la ciudad de Truckee. Okay. Be careful.
Mira, si cayó nieve anoche, mira. Yo sé. Ahora sí tiene nieve en los pinitos, mira. Ay, ay. Está bonito todo, todo bonito. Mucha nieve aquí. Completamente cubierto todo. Ladies and gentlemen, the horseshoe curve across the valley is called Stanford Curve, named after Governor Leland Stanford, one of the big four businessmen who built the Central Pacific Railroad. This horseshoe curve will provide you with the opportunity to view most of today's California Zephyr. You'll be looking up to your right. Maybe I'll let you get out. Yeah.
some might think was a tunnel, but it's a snow shed, designed to shelter the tracks from winter weather. One time, there were 37 miles of snow shed. Yeah, that's really pretty. I didn't notice that one. Maybe snowfall can lead to avalanches, which are predictable dangers. It can close the radar for days with a combination of trees, rocks, yeah, look at it. Less like a mirror. So that is really neat. Be devised to keep the debris off the track. It's just like a mirror. 1867, work began on what were first called snow galleries. The original snow sheds were built of wood and frequently set afire by sparks from the wood-burning steam locomotives. In fact, special trains with firefighting equipment and water tank cars were kept nearby and ready to respond. Today, only about 1 mile of the snow sheds remain. The modern snow sheds are built of concrete slabs and are much larger than those originally constructed in the 1860s. Gary said that it's beautiful at home. Yeah. Yeah, he says it's gorgeous out here. Lived in company houses that were connected to the north station by covered walkways. This enabled residents to reach their homes in winter when the seasonal snowfall could reach 35 feet. Leland Stanford, one of the big four businessmen who built the Central Pacific Railroad. Wow. ¿Y tú tienes ganas? ¿Y tú tienes ganas de seguir jugando, Juan? ¿Eh? ¿Tú tienes ganas de seguir jugando? Pues no traigo, Ardo, si me prestas. Okay. Ahí le miro el dinero. Ahí le miro el dinero, mira. Son 20 centavos. Si me prestas, sí. Yo todo el rato traigo ganas de seguir jugando. Aquí estamos en el buffet El Dorado, aquí está Debbie, mira, comiendo al gusto, papá. ¿Están listos para irse ya? ¿Qué hola, Debbie? Está enfermo, que usted le da, no le cae nada. Aquí está la muchacha. Ahorita le hablas a Alfredo, a ver cómo está. Alfredo. Nomás para saludarlo. Pues ya le dejé mensaje al vato.
service there put out the video camera at the casino. I'm like, you better stop that. Well, in the casino, but not here. Yeah. A lo mejor que no deben de... No deben, ahorita le hablo. No deben de usar la video así. Ahí ya está grabando. Bici, párate ahí. Párate ahí con la piñata. Lisandro, quítate. Ah, es más. Ten, ahí te va. A ver. Échame la mano. Ya está grabando ahí. ¿Oye, está grabando? Sí, ahí ya está. Mami, párate ahí en un lado. Ahí me voy a ir. Párate aquí. Párate con Dora. Pues déjala quieta, pues. Bájala. 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 Ven, mami. Vente. Párate ahí con la vista y gritando. Así déjalo, mami. Tiene que arrimar a la niña ahí. Chula. Ya está Juana ya. Hombre. Ay, no me puedo bien. ¿Y la niña? ¿Corre? Para acá. Vete listo, Monte. La otra. Monte. Que se la tome tu mamá. Arriba, tomásela. Acérquense, que al cabo la piñata no les hace nada. Ya están grandes. Lisandro. Acérquense, tomásela. Dígala. Mira, ay, así. Levantate, mamá, mija. Mami. Hola, mamá. Ok. Bici. Tú pide una piñata, pega la piñata. Oh. Tema. Ahora sí, háganse para acá. Y la cosa porque no veas. Ella está chiquita. Está chiquita. Mary, pégale. Para acá, mamá. Pégale, piñata. Pégale ya la piñata, mamá. Pégale. Yo la pego. Pégale, chula. Así es una línea. No quiere pegarle. Destrózala, amiga, destrózala. O pega unas patadas si quieres, dale. Pégale. Pégale. Tómala. ¡Ay! ¡Ay! ¿La vas a matar a la Dora, amiga? Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¡Sas! ¡Yakuza! Dale que le tire. ¡Pégale, mija! ¡Pégale! ¡Dale! ¡Pégale! ¡Ay, Dios mío! ¿La vas a matar? ¡Gracias! ¡Bravo! Dos niños chiquitos. Pégale. Hazte para allá, mamá. ¡No! Pégale. Ya, pégale, mamá. Pégale. ¡Dale, Keilo! ¡Ay, Dios! ¡Pégale, recio, pégale, recio! ¡Pierdes el camino! ¡Dale, recio! ¡Dale, Keilo! ¡Y tu tiempo se acabó! Vente, mamá. La que sigue. Hace para acá, hijo. Espérate. Ay, Dios. Espérate. Porque me das el palazo. Ahora sí, hazte más. Ok. Una, agarro con las dos manos. Vámonos. Dale. No pierdas el tiro. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una. Dale recio, chula, dale recio. Dos. Ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Darán otro. ¡Bravo! Oh, por menos la matas. Por merito la matas, amiga. Por poquito. Hijo, no le des muy recio, ¿ok? A veces, ahí te va, ¿eh? Aguas, ¿eh? Aguas, con los ojos. Hazte más para atrás. Digo, de Dora, ¿eh? No con los míos. ¡Ay, cula! ¡Ay, ay, ay! Dale. No pierdes el vino. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale. Ya la acabaste, digo. Y ahí está Dora ahí. Ahí quedó. No es que no le engancharon bien.
Pobre de muchacha. Dale doble vuelta ahí. No les aguantó nada, no me la adora esa. Y ya que Juan no se desespera ya. Para nada, dice, para nada. No, tú. Nomás hasta que aguante. Porque no hay aseguranza y se vuelve a caer. Desesperado el muchacho, Lolo. Otro brinco. Vámonos, no tú.